Este avión posee 10 salidas de emergencia, 5 a cada lado del avión. Cada puerta está equipada con un tobogán o balsa automático. Si están sentados en un piso superior, tienen 2 salidas principales con toboganes inflables. Si estas 2 salidas están bloqueadas, la salida secundaria será bajando la escalera y abandonando la aeronave por la primera salida disponible. Por favor, localice las salidas más próximas a su asiento. Los signos de asegurar cinturones y no fumar están situados en el panel de luces frente a usted en la parte superior. La cabina está presurizada, pero en caso de descompresión, máscaras individuales caerán automáticamente del compartimiento superior. Jale firmemente la mascarilla, colóquela sobre su nariz y boca, sujete la banda elástica alrededor de su cabeza y respire normalmente. Si usted se encuentra acompañado con un niño, realice esta operación primeramente con su persona, posteriormente con el menor. Para ajustar el cinturón de seguridad, abroche la hebilla y deslice la correa según su necesidad. Para desabrochar, levante la tapa metálica de la hebilla. Los chalecos salvavidas están ubicados debajo de sus asientos. Para usarlos, introduzca la cabeza por la abertura. Ajuste las cintas alrededor de la cintura. Para inflarlo, jale las manillas rojas hacia abajo. Si no estuviese suficientemente inflado, sóplelo por las boquillas laterales. Nunca infle el chaleco dentro del avión. Botes salvavidas adicionales están ubicados en compartimiento cerca a las salidas de emergencia. Ajusten sus cinturones de seguridad. El respaldo de sus asientos y las mesas individuales deben estar en posición vertical. Estamos listos para nuestro despegue. Aerosur agradece habernos escogido como su medio de transporte. Tengan todos ustedes un viaje placentero.